Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí en Sexo con Roberta, en esta cita que tienes cada fin de semana. Y bueno, si nos estás viendo probablemente a través de internet, cada momento que tú desees, aquí está este espacio Sexo con Roberta para platicar acerca de todos estos temas que son interesantes, que de repente generan duda, que bueno, que acompañan nuestra vivencia de la sexualidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, siempre será un placer poder responder y estar a tu servicio atendiendo todas estas preguntas y dudas que nos haces favor de hacernos y de compartirnos y de permitirnos conocer qué es aquello que tú quieres saber, justo porque Sexo con Roberta para eso está, para poder hablar acerca de todos estos temas. Y hoy también no es la excepción que queremos platicarte acerca de ciertas dudas que nos estuvieron compartiendo a través de nuestro correo y que, bueno, de alguna manera son temas que son recurrentes, al menos a mí, que tengo la maravillosa bendición de poder atender parejas en mi consultorio, que bueno, es un tema que de alguna manera genera tanto conflictos como felicidad, como muchas veces dificultad, que es el hecho de poder tener y de poder lograr completar este plan de vida que de alguna manera nos hicieron, ya sabes, ¿no? Desde que eras pequeño, de alguna manera esperar el momento en el que va a crecer, se va a casar, va a tener hijos, va a tener una familia, y nos han enseñado que el concepto de familia debería de incluir a los hijos, aunque sabemos que no es así. Bueno, de alguna manera para muchos ha sido un deseo desde sus primeros años de vida llegar a grandes y tener hijos. Pero ¿qué pasa cuando esto no se puede lograr? De alguna manera genera ciertas cuestionantes, frustraciones, pero ¿qué pasa detrás? Hemos hablado mucho acerca de las mujeres, cuando las mujeres tienen una dificultad para poder gestar este deseo de ser madres que de alguna manera se ve truncado, pero no solamente una pareja se conforma de una mujer, hablando en las parejas heterosexuales, también hay un hombre detrás de esta historia que por supuesto también vive frustración, que vive un estigma social y que esto viene a contrariar todo este estereotipo de hombre, ¿no? Macho, proveedor, que tiene como hijos regados por todo el mundo. ¿Y qué pasa cuando no puede ser capaz de tener un hijo con la que ha decidido sea la pareja de su vida para poder completar este proyecto de vida? Hoy queremos platicar acerca de los hombres que tienen este problema y que, bueno, hemos platicado acerca de la diferencia entre esterilidad e infertilidad, pero de cualquier forma vamos a volverlo a comentar el día de hoy. Y es importante decir que nos vamos a referir a estos casos donde hay una búsqueda voluntaria por más de un año de tratar de tener un hijo y que esto no sucede. Y bueno, en esta situación se habla acerca de que es más de un año porque aproximadamente el 80-90% de las parejas que deciden tener un hijo en este plazo, sin estarse, como lo decimos nosotros comúnmente, cuidando, lo logran. Fíjate que aproximadamente el 8% de las parejas que se encuentran en la circunstancia, edad y la condición para tener hijos no pueden hacerlo. Y en este sentido afecta aproximadamente el 35% de los casos, es porque el hombre de alguna manera está aportando esta dificultad, 55% se deben a causas de la mujer. En Estados Unidos son estas las estadísticas. ¿Qué pasa aquí en Tijuana? ¿Qué pasa en la región? Pero sobre todo nos interesa saber qué y cómo lo viven los hombres que no están teniendo la habilidad
vamos a ponerlo hasta ahorita en esta palabra para poder tener hijos en la forma más fácil y sencilla que nos han enseñado. Para eso platicamos hoy con un experto en este tema. Él es el doctor Fabián Walters, que aparte de ser ginecólogo y obstetra, también tiene una especialidad en biología de la reproducción y que nos ha acompañado en otros programas, a quien también quiero agradecer que estuvo mucho, muy de cerca durante todo este periodo de convalecencia a través del Facebook, echando siempre porras. Y bueno, es un placer poder volverte a recibir aquí, Fabián, en este estudio. No, el placer es mío volverte a tener aquí en el trabajo, en tus actividades diarias, en salud. Eso es el mejor placer que pueda tener uno que ha estado viviendo tu experiencia, ¿no? De alguna forma. Entonces, el placer es para mí y para todo tu público también. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, estamos construyendo la salud. Todavía no podemos decir que hemos ganado la batalla, pero seguimos esforzándonos. Platícanos, porque bueno, desde esta situación de estar viviendo una batalla por la salud en los últimos, pues ya, par de meses, puedo entender que esto conlleva de repente frustraciones y por mucho que quieras tener la esperanza, luego se te viene abajo el ánimo. ¿Qué pasa? Y digo, y soy mujer, ¿no? Y se me permite llorar y ya sabes, uno sí puede expresar todos sus sentimientos, pero para un hombre que de alguna manera le enseñaron que, y más el macho mexicano, ¿no?, que debe de cumplir con todas esas cosas, ¿cómo viven los hombres cuando es difícil para ellos o que ellos de alguna manera están siendo los responsables de que la gestación no se logre llevar? Bueno, pues es difícil para el varón que está teniendo dificultades como un factor único, por ejemplo, como un factor único de infertilidad. Pues es difícil, primero, enfrentarse a un diagnóstico. Esa es la primera parte de donde ellos sienten una frustración, evidentemente una frustración que a veces no la expresan en toda la totalidad de la consulta, pero sí se nota fríamente cuando a veces le damos el diagnóstico inicial, en su cara, ¿no? Se nota en su rostro, se nota en su forma de expresar las palabras, y a veces está con su pareja en el momento y la pareja es la que roda las lágrimas quizá, ¿no?, en sentimiento por lo que está pasando este varón. Pero sí, efectivamente es una situación que más difícilmente es aceptada por nosotros los varones. Pero pues como tú dices, en las estadísticas, hasta un 40% de problemas únicos de fertilidad están involucrados los hombres, ¿no? Es difícil decirle a un varón, oye, tú eres el responsable de esta situación, ¿no? ¿Y cómo has visto la respuesta? Empecemos un poquito por esa parte emocional. ¿Cómo has visto la respuesta? ¿Quién es más cálido o cálida en esta parte de ofrecer apoyo? O sea, ¿las mujeres son más comprensivas? ¿Son los hombres cuando resulta ser la mujer? ¿Los hombres se contrarían más en la situación de ser como sustituidos? ¿Cómo has visto tú esta dinámica que se da entre las parejas? Cuando la pareja está bien consolidada y hay lazos de mucho amor, de mucha confianza, se nota rápidamente que se da el apoyo de la pareja, ¿no?, inmediato, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Siento que la mujer sufre más cuando el varón tiene el problema. Cuando él no lo es tanto, sí le da el apoyo y todo, pero sabe que de alguna forma va a tener una solución. Es decir, la mujer, por más problemas que tenga, muchas veces tiene más soluciones que un varón. Entonces, ellas son las que de repente sienten esa necesidad de apoyar, de abrazar al esposo, de llorar con él, o si él se siente un poquito serio, frustrado, pues ellas lo apapachan. Y al revés también me ha tocado, ¿no?, donde
la preocupación es intensa por parte del varón cuando le decimos damos un diagnóstico pues no muy buen pronóstico en la mujer, ¿no? Entonces es bidireccional. Cuando la pareja está bien estable y emocionalmente bien conectada, los sentimientos se conectan muy fácilmente y se observa uno muy claramente. Y que me parece que esa es una situación extremadamente importante que debe de estar presente antes de la decisión y antes de la acción de tener un hijo. Porque recuerda que antes de ser padres es importante aprender y saber ser pareja. Regresamos después de esta pausa comercial a hablar acerca de, bueno, ¿y cómo sé si yo puedo estar viviendo esa situación? Ya volvemos. Ya estamos aquí y bueno, platicando un poquito acerca de cómo poder diagnosticar, cómo se llega a saber si esto está sucediendo. Según estadísticas, el 74% de los hombres estériles tienen problemas con los espermatozoides. Sin embargo, no son solamente los espermatozoides los que pueden estar generando este problema o padecimiento que llega tarde que temprano a convertirse en un problema. ¿Cómo se sabe si es el hombre y cuál es el procedimiento para que se pueda dar este diagnóstico? Bueno, partimos de que la pareja primero tiene que tener un tiempo para buscar un embarazo. Esos lapsos, como tú los habías comentado, desde un año en aquellas parejas que no rebasan los 35 años, un año sin estarse protegiendo y que no se da el embarazo, pues es el momento de buscar el apoyo de un médico especialista. Dentro de los protocolos básicos de inicio, pues básicamente es estudios de un espermograma. Hacemos una espermatobioscopía del varón. Es el primer estudio y a veces casi el único que de inicio solicitamos. Entonces, es muy directo. Dos a cuatro o cinco días de abstinencia le pedimos para ver qué tanta cantidad de espermatozoides tiene, qué tanta movilidad tiene, cuál es la forma de los espermatozoides y con un estudio bien realizado. Entonces ahí podemos establecer el diagnóstico o el subdiagnóstico, es decir, porque hay varones que aunque no tengan un problema muy serio, pueden tener situaciones intermedias, a lo mejor no estar muy rápido los espermas y eso condicionar un problema de fertilidad, a lo mejor ser azoospérmico, es decir, que no tiene ningún esperma. Entonces el siguiente paso es hacer estudios de por qué el varón no tiene espermas, desde estudios hormonales, infecciosos, incluso hasta llegando a algunos genéticos y la biopsia testicular, que es fundamental en este tipo de casos, ¿no? Hasta ese momento le podemos decir que el paciente puede o no tener espermatozoides y con alguna técnica reproductiva ser papá. Pero el estudio inicial es la historia clínica, la revisión y el estudio de esperma. Fabián, del otro lado, lo que estuve leyendo decía que se tenía que hacer 3 veces ese examen, o sea, 3 veces había que pasar por ese periodo de abstinencia, ir al laboratorio correspondiente, ejercer una práctica de autoerotismo y que era inmediato lo que se tenía que ver para buscar los espermatozoides. ¿Cierto es que son 3 veces? Las normas nos dicen por lo menos 2 ocasiones, con diferencia aproximadamente de, puede ser entre 30 a 60 días. Y con 2 ocasiones podemos saber perfectamente cuál es la condición espermática. Es decir, y en el sentido práctico, a veces realizamos un solo estudio, porque las variaciones no deben de ser tantas. Es decir, a lo mejor ese día se derramó un poco de esperma fuera del vaso, a lo mejor no fue una buena técnica, a lo mejor tuvo un día de abstinencia y eso fue insuficiente para que la muestra fuera mal evaluada. Una serie de factores, ¿no? Pero la clínica nos ayuda mucho también a eso. Es decir, si hay un tiempo de infertilidad y estamos viendo que hay una alteración seminal de entrada en una muestra, pues con esa muestra nos puede ser suficiente, pero la regla nos dice que debemos de hacer 2 muestras
por lo menos dos muestras con un periodo de lapso de diferencia en días. Pero no, tres muestras es mucho. Es como caer mucho, redondear mucho el asunto, ¿no? Bueno, nos has dicho que alguna de las causas puede ser justo este factor genético, pero ¿qué hay de aquello que se platica? Que bueno, cuando eras niño, que te dieron una super patada, que te caíste en la bicicleta. Esta cuestión de, bueno, un trauma testicular, ¿puede generar infertilidad? Un trauma testicular puede generar problemas de inflamación, puede generar problemas de hidrocele, puede generar problemas de esa naturaleza. Una inflamación muy severa, ¿no? Podríamos mencionar que pudiera tener algún daño de unión testicular, pero no es lo común. No es lo común. Lo común por el cual el varón se afecta hasta en un 40% son las varices testiculares. El famoso varicocele, las varices que se forman alrededor del testículo, en un 40% es un origen de causa de problemas de fertilidad en el varón. Hasta un 20% desconocemos por qué. Es un varón que no fuma, no toma, hace ejercicio, es sano en su alimentación, no tiene ninguna enfermedad, no tiene historia de parotiditis en la infancia, que sí es un factor infeccioso que hace que se destruyan varias líneas celulares y eso da infertilidad, por supuesto, las paperas o parotiditis. Pero hay varones que hasta un 20% no tienen absolutamente nada. Y otras causas extrañas, ¿no? Como la falta o la deficiencia de hormonas, que un hipogonadismo hipogonadotrópico, o sea que su hipófisis no libere LH, FSH en adecuadas cantidades. Trastornos genéticos, el síndrome de Klinefelter, algunas situaciones que tienen que ver con el cromosoma Y, algunas deleciones de algunas partes del cromosoma Y pueden dar como origen a infertilidad. La ausencia o la azoospermia por vasos deferentes, de los vasos deferentes a nivel del testículo y en fin, la criptorquidia, por supuesto, la criptorquidia atrofia el testículo y hace que haya una mala calidad espermática. Radiaciones y quimioterapia. Radiaciones, cáncer, quimioterapia, tumoraciones, pero no es lo frecuente. ¿Eyaculación retrógrada qué tanto se da? Es bastante infrecuente, pero también se da. Y esos varones cursan con una subfertilidad, porque pueden, con alguna técnica reproductiva, se puede lograr el embarazo. Esto que sale en la televisión tan frecuente que dicen, no, lo que pasa es que su temperatura, que entonces los obligan a que cambien de la ropa interior. Yo recuerdo que hay una película que hasta decían que le ponían bolsitas como con hielo para que estuviera más frío. ¿Es cierto todo eso? No recomendamos el calor en exceso a nivel testicular. Aunque no haya estudios súper controlados, súper bien definidos, que digan, bueno, porque dejes de usar boxers muy apretados, eso te va a mejorar la fertilidad masculina. Pero en general no recomendamos eso. Es decir, los baños en jacuzzi, agua muy caliente. No es del todo recomendable, porque por ejemplo la teoría de por qué en la criptorquidia el testículo se afecta, pues es por el calor, por el tiempo que ha estado el testículo en la vía inguinal, en el abdomen, ese calor ha dañado, ha atrofiado a las células germinales. Y entonces el paciente, aunque se lo desciendan posteriormente, tiene la calidad espermática, puede tener calidad espermática alterada e incluso puede desarrollar un cáncer testicular a futuro si es que no se le retira un testículo que haya estado bajo mucho tiempo en el canal inguinal. Y esos son algunos de los factores, pero también está el factor de la edad. Leía yo que cada año se perdía la motilidad o la capacidad del movimiento de los espermatozoides aproximadamente un 4.7%, o sea, aproximadamente un 5%. Y de esto decía que entonces un hombre que había tenido un estilo de vida sano, al llegar a los 50 años tenía un 80% menos de posibilidades. O sea, finalmente la historia que nos dijeron de que a los hombres no se les afecta su capacidad reproductiva, sí sucede. Sí, empieza a haber alteraciones en las características seminales de varones arriba de los 50 años,
Pero sin embargo, lo más importante de eso son las alteraciones puntuales genéticas que conllevan. Es decir, es más importante el hecho mismo de si hay un embarazo, cuál va a ser el futuro de ese embarazo. Muchos terminan en abortos o pueden tener mutaciones genéticas puntuales. Ese es el problema con varones que rebasan, pues vamos a decir así, los 50, 60 años de edad, aunque conserven una calidad espermática más o menos en términos generales normales. Porque hay varones que tienen sus 50 años y siguen teniendo muestras a veces bastante buenas. No es el común. Es totalmente diferente un poco a la historia de la mujer, ¿no? El varón sigue produciendo espermatozoides, quizá con alguna disminución en la calidad o en la motilidad, pero sigue produciendo. Y a veces en buenas muestras. El problema más allá de eso es cuál es el producto final. Es decir, la tasa de aborto o pérdida o mutaciones genéticas puntuales. ¿Que se podrían identificar durante el momento de la gestación? Sí, se pueden identificar, por supuesto, ¿no? O dan como resultado una falta de embarazo pues también en ciertas semanas de gestación se puede hacer diagnóstico prenatal para poder identificar estos problemas, ¿no? Y entonces, entre otras cosas que nos falta conversar, ya regresamos para saber cuándo sucede, entonces, ¿qué? Y entonces, después de un año de estar intentando, o bien de un año de no estarte cuidando y estar buscando el hecho de buscar, de lograr un embarazo, finalmente puedes acudir con algún médico a hacer estos exámenes de diagnóstico. Te dicen que ese es el diagnóstico y ahora, ¿qué hacemos? ¿Hay posibilidades? ¿No las hay? Claro que sí. El detalle es encontrar el diagnóstico de precisión. Es decir, si tenemos una calidad espermática alterada, tenemos que ver qué tan alterada está. Si la muestra está en términos generales con un factor más femenino normal, me estoy refiriendo con un factor femenino totalmente normal. Si la muestra está con disminución en la motilidad, cierta disminución en la motilidad, e incluso en la cuenta puede ser candidato a inseminación artificial, por ejemplo, ¿no? Pero si esa motilidad está muy disminuida o la forma de los espermatozoides está muy alterada, es una forma totalmente alterada, por más inseminaciones que hagamos, a veces no vamos a lograr el objetivo y el paciente sería candidato a fertilización in vitro o con inyección intracitoplasmática de espermatozoides, o sea, inyectando un esperma directamente dentro del óvulo. Si la circunstancia es que hay muy poca cuenta, muy poca motilidad, muy poca morfología, también va directamente a la técnica de fertilización in vitro. Si encontramos un varón que en el eyaculado no hay espermatozoides, lo estudiamos, hacemos perfiles hormonales y con la biopsia. Si hay biopsia y dentro del tejido hay espermatozoides, se pueden congelar y hacer una fertilización in vitro. Si al final de cuentas es un problema de tipo hormonal, podemos tratar de resolverlo, pero eso es muy raro que se pueda resolver y no es sencillo. Si no hay espermatozoides en la biopsia, el paciente ya de plano es un paciente estéril. De plano ya sería un paciente estéril, entonces la situación ahí cambia y entonces podemos ofrecer inseminación artificial con semen de donante. Pero ese ya es el último paso, ¿no? Pero dentro de toda esta gama hay una serie de evaluaciones y decisiones en base a la calidad espermática que encontremos y o la biopsia testicular. Y entonces, en ese sentido, siempre va a ser importante acércate con alguien que tenga la experiencia y que tenga los conocimientos para eso. Me es muy importante compartir lo que me han dicho en consulta a algunos pacientes, que bueno, tiene que ver con que hay personas que te ofrecen servicios de reproducción asistida que no necesariamente tienen los estudios, las credenciales y la experiencia para esto. A veces son falsos procedimientos que implican no solamente el gasto económico, sino el desgaste emocional de pensar que se han hecho uno, dos, tres esfuerzos que no han tenido fruto. Mi sugerencia es, asegúrate que si vas a confiar esto que es tan importante para ti a un médico, revises su experiencia, revises casos de éxito y que por supuesto
te prestes a una persona que tiene toda la experiencia, el conocimiento y que de alguna manera tienes la posibilidad de saber que no está haciendo un trabajo, que no esté siendo correcto o que simplemente ni siquiera lo esté haciendo y de todas maneras te cobre, ¿no? Esto me parece importante compartirlo porque lo he escuchado varias veces en mi consultorio y sí creo que es importante reconocer las personas que tienen el conocimiento, la trayectoria, la experiencia, que eso es finalmente lo que nos hace valioso como profesionista que te estamos otorgando un servicio. Tienes el derecho para preguntar, para pedirnos nuestras credenciales, para pedirnos casos de éxito y, por supuesto, en base a eso, decidir participar y confiar en alguien más. Y hablando de confianza, te agradezco la que nos haces presente cada vez que nos mandas tus preguntas a través del correo o de Facebook. Y hoy vamos a contestar alguna de ellas. La primera dice, muchas felicidades por tu programa. ¿Sabes? Me hicieron histerectomía parcial hace 2 meses, pero tengo miedo tener relaciones sexuales. Me imagino que me podría causar algún daño. Bueno, espero tus respuestas. Gracias y un saludo. Doctor especialista también en esto. Díganos qué pasa. ¿La histerectomía nos cancela la vida sexual o no? No, claro que no. No. Ella puede tener su vida sexual lo más normal posible y más si fue una histerectomía parcial, le dejaron el cuello de matriz, entonces puede tener más placer sexual incluso que aquellas histerectomizadas totalmente. Así que se ponga a hacer su tarea. Doctor, esta es una pregunta que es frecuente que hagan las pacientes, ¿no? O sea, dígales por favor, ¿se siente o no se siente cuando ya no tienen útero? Porque es muy frecuente que dicen, o sea, bueno, es que me quitaron el útero y yo tengo miedo de tener relaciones porque a lo mejor mi esposo ya no lo va a sentir igual o yo no voy a sentir igual la relación sexual. No, el esposo pienso que no, que creo que no tenga ninguna diferencia en cuanto a eso. Quizá pueda haber una disminución leve del placer sexual, quizá por el hecho de no tener el cuello uterino, ¿no? Pero es muy relativo, es bastante relativo. Entonces, no, la sexualidad no se debe de alterar en lo más mínimo por el hecho de que a una mujer le quiten el útero, en lo más mínimo. Y al contrario, ¿no? O sea, digo, hablando acerca de todas estas mujeres que de alguna manera la posibilidad de tener un hijo les inquieta, cuando ya no existe el útero, esta posibilidad tampoco está presente. Y bueno, aquello de que si lo llegan a alcanzar o no, también tiene mucho que ver la posición, la dimensión del pene, la dimensión de la vagina. A veces ni siquiera los hombres se dan cuenta jamás nunca de que existe el cérvix y a veces sí, por las dimensiones. Entonces, lo que es importante es que recuerdes que el erotismo no solamente es esa área específica, sino que es poner todo tu cuerpo, pero sobre todo la intención y la disposición al placer. Eso es lo más importante. Otra pregunta, mi novio y yo estábamos empezando el juego, pero ya sabes, él no logró la erección. Estuvo muy enfermo hace 2 días. ¿Será eso lo que lo afectó? Bueno, pues en este caso tendríamos que saber qué tipo de enfermedad está teniendo, aunque sabemos bien que también en esta disposición al placer, algo que es importante es las necesidades básicas. O sea, si estás cansado o cansada, si tienes hambre, si tienes ganas de ir al baño, si tienes fiebre, si tu cuerpo se siente como lo comúnmente conocemos como cuerpo cortado, por supuesto que va a ser menos posible que logres alcanzar las mismas dimensiones de placer. Y esto, al menos en los hombres, es muy importante que tengan presente que no es permanente. Hay momentos en que los hombres pueden llegar a tener una dificultad para la erección o la eyaculación y que esto va a pasar. A veces por estrés del trabajo, a veces por no haber dormido, por estar agotados físicamente. Eso no significa que tengas una disfunción eréctil, solo es que está sucediendo algún evento. Y es que mucho también tiene que ver con qué tipo de enfermedad. Claro, sí. Por supuesto, qué tipo de enfermedad, qué tipo de diagnóstico le dio el médico. A veces suceden cosas impactantes en las consultas, ¿no? Entonces, habría que analizarle el por qué, ¿no? ¿Qué le dijo el médico de qué se enfermó, ¿no? A lo mejor está triste, le dijeron, tienes una hepatitis, pues. Si me dicen que tengo hepatitis, no creo que tengan muchas ganas de tener sexo mañana o pasado, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Claro, sobre todo si no me explicaron qué es la hepatitis, ¿no? Eso es muy, muy importante. Exacto.
queremos invitar a que tienen hepatitis, a los que tienen hepatitis, que no se preocupen, sí pueden tener relaciones sexuales. Todo es cuestión de actitud, al menos en la hepatitis, ¿no? Hepatitis aguda. Bueno, también si la hepatitis es B, pues hay que tener las... No, me refiero a la hepatitis A, la hepatitis aguda, ¿no? Claro. Que tiene dolor, está amarillo, con fiebre, ¿no? Sí, esa es una parte muy, muy importante. O sea, la fiebre genera que sientas lo que decimos, ¿no? El cuerpo cortado, sientas calor, cierta indisposición. Y bueno, es muy difícil conciliar el deseo en ese tipo de circunstancias. También, que bueno, también busca cómo le estás tratando, ¿no? Porque si el estímulo no es lo suficientemente placentero para que yo ponga mi cuerpecito dolorido en movimiento, pues bueno, el deseo no se va a dar, ¿no? Eso también no, es una parte de la pareja. O a veces, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero el estrés mismo es un inhibidor fundamental del deseo sexual. Y puede ser dado el estrés por el propio diagnóstico, por la propia enfermedad, ¿no? Sí, efectivamente, y eso lo he estado viendo y observando en estos últimos meses que me ha tocado estar tanto en convivencia con ambiente hospitalario. O sea, hay veces en que la misma forma en la que emocional y psicológicamente y mentalmente impacta el saber que tienes una enfermedad, el que hay un diagnóstico, el que hay que ingerir ciertos medicamentos, muchas veces llama tanto la atención que otras cosas dejan de estar presentes, a veces por la indisponibilidad del cuerpo y otras tantas porque es tan fuerte la sensación de haber perdido la salud que entonces otras cosas dejan de también tener sentido. Si esto se convierte en algo crónico, me parece que sí es importante atenderlo y puedes acudir con un psicólogo. También tenemos que entender que, bueno, cualquier diagnóstico nos toma cierto tiempo entenderlo y que la actitud, de nueva cuenta, es algo mucho, muy importante. Estar constantemente con tus medicamentos, apegarte a lo que dicen los médicos, pero también tener las ganas de vivir, la actitud del día a día, luchar y trabajar y de entender que hay muchos cambios como los medicamentos y otras cosas que suceden en tu cuerpo que son parte de una nueva posibilidad de tener vida, que no siempre es fácil, que no siempre es sencillo, pero que finalmente es una vida. Y la vida, tú sabes si la tomas o dejas que pase de largo. Regresamos después de esta pausa comercial. Poco acerca de las cosas curiosas que suceden en la sexualidad y en otros países. Hoy quiero platicarte acerca de un grupo de madres españolas que crearon un calendario erótico para pagar el transporte escolar. Así es, fíjate, estas mamás, resulta que la escuela está relativamente lejos de donde está la comunidad donde viven. Entonces, les comunicaron al principio del curso que el colegio ya no podría tener el autobús para estar llevando a recoger, pasar a recoger a los niños y después llevarlos a la escuela. Y, por supuesto, después del curso, en este sentido inverso, también regresarlos a casa. Entonces, pues las mamás realmente no les quedó otra solución más que caminar estos 3 kilómetros de distancia. Lo estuvieron haciendo, pero finalmente, después de algunos meses de cansancio y aparte la geografía es un poco complicada, la manera de poder llegar ahí, la orografía, entonces los niños se cansaban, las mamás también se cansaban y de alguna manera no tenían una forma de poder solventar esta situación. Entonces, el grupo de mamás que les tocaba caminar todo esto decidieron protagonizar este calendario erótico para poder juntar dinero y poder comprar este camión. Lo hicieron en diferentes poses y situaciones, como posando con un carrito de bebé, con unas tijeras grandes, escribiendo en una pizarra, en lencería y en posiciones así como, tú sabes, ¿no? Un poco sexys y sensuales.
Por poco más de un mes después de lanzar este calendario, lograron juntar los recursos para poder comprar este camioncito y ahora todos son felices y contentos. Vaya que viva la creatividad de estas mujeres que, bueno, finalmente buscaron cómo solucionar el problema y lo lograron a través de utilizar este recurso que siempre tenemos nosotros, que es la sensualidad, y que es importante tener en claro que todos lo utilizamos, solo que no siempre estamos conscientes y sobre todo no siempre nos apropiamos de esto. Todos podemos y tenemos la capacidad de ser sensuales, solo es que lo decidas y que por supuesto te convenzas de ello, porque más que un cuerpo, un cabello o un rostro hermoso, perfecto e ideal, la actitud es lo que hará que te veas o no sensual, atractiva, que de alguna manera hagas que los hombres y las mujeres volteen a verte, es una cuestión de actitud. Y también se ocupa una actitud propositiva para estar constantemente buscando, creando e innovando. También para practicar la posición de la semana. La posición de la semana se llama la catapulta y sucede de la siguiente manera. El hombre se pone de rodillas, la mujer levanta una de sus piernas hasta que llegue al hombro de su pareja. La ventaja es que se da la estimulación de zonas que pocas veces son estimuladas. Las manos del hombre quedan libres para poder así estimular el clítoris de la pareja. La desventaja es que la penetración no es muy profunda, que por supuesto se ocupa flexibilidad, principalmente de la mujer, y bueno, también un aguante, ¿no? Para que el hombre pueda estar de rodillas el tiempo necesario y puede ser poco cómoda para algunas personas. Sin embargo, pues bueno, una posición que no es de un grado de dificultad muy alto y que también te permite poder variar un poco la experiencia. Esa es la posición que lleva el nombre de la catapulta y que es la que te presentamos esta semana como posición de la semana. Bueno, esperamos que la disfrutes y que nos mandes tus comentarios y nos platiques cómo te fue, si estuvo difícil o no hacerla, a pregunta@robertamedina.com o por supuesto, ya lo sabes, nos encanta escuchar tus comentarios a través de leerte en nuestro canal de youtube.com/Roberta Medina o a través de Facebook, donde siempre es un placer poder leerte. Y esperamos que también el juguete de la semana pueda ser motivo de mucho placer para ti. Y el juguete de la semana se llama Mouth, así es. Bueno, es un juguete que tiene la forma de una boca, lo puedes ver tú tanto en el paquete como acá. Está hecho de un plástico y de un material que es mucho muy parecido a la piel real, incluso incluye un sobrecito de polvito, algo similar al talco, para que se mantenga esa sensación de piel real. Tiene de nueva cuenta una apertura como si fuera simulando una boca, y esto básicamente es un masturbador, es un tubo, ¿no?, que de alguna manera da la posibilidad de que al penetrarlo, justo dentro está haciendo también compresión y da la sensación de estar introduciéndose, en este caso en una boca, y vienen diferentes variedades. También está el de una vagina, el de un ano, y en lo que van variando es en la manera en la que se percibe el interior. Está hecho de forma distinta para que dé una sensación diferente. Este juguete obviamente es para los hombres, para introducir el pene. También puedes utilizarlo introduciéndole un poco de gel lubricante para que te dé la sensación de humedad, que por supuesto siempre va a estar presente tanto en la boca como en la vagina, y de alguna manera este dará una sensación distinta para ti. Puedes, como es flexible, estar ejerciendo de misma manera presión sobre él al momento de estarlo deslizando en tu pene, y la sensación, que es muy similar a la de la piel, de alguna manera
te dará una sensación muy placentera. Es portátil, es antibacterial y bueno, después de haberle utilizado, es importante, recuerda, lavarlo. No lo laves con ningún jabón que tenga antibacterial o que de alguna manera pueda ser corrosivo. Con el jabón de manos es suficiente y bueno, asegurarte que se seque en un lugar donde de alguna manera no esté expuesto a los rayos de sol, que pueda irlo resecando. Eventualmente, conforme vaya necesitando, aplicar un poco de este polvo para que pueda de alguna manera volverse a sentir suavecito y, por supuesto, disfrutarlo. Está diseñado para caber fácilmente en la mano y también tiene una curvatura que te ayuda a sostenerlo y a presionarlo de esta forma para que tu sesión de autoerotismo sea placentera, sintiendo y sobre todo fantaseando que puedes introducirte en la boca de quien tú desees. Este es el juguete de la semana. Hay diferentes variedades y, por supuesto, las puedes descubrir visitando Love Boutique. Ya lo sabes bien, tres ubicaciones en la Vía Rápida, en el Boulevard Bellas Artes en Otay y en Rosarito. Si tú dices que has visto este juguete, que quieres tu masturbador en forma de boca, pues bueno, solamente di que lo viste en Sexo con Roberta y obtendrás un 15% de descuento. No olvides decir y platicar que lo viste acá en Sexo con Roberta y, por supuesto, disfrutar de esta maravillosa sesión de sexo oral que tú mismo podrás darte. Esta es la mejor forma de cumplir esa fantasía que muchos hombres tienen de poderse practicar sexo oral a sí mismos. Y hay otras fantasías que también te invitamos a cumplir en la tarea de la semana. La tarea de la semana se llama la caja de los deseos y de los castigos y es así. En una caja de cartón colocar una serie de papelitos pequeños con diferentes posturas, diferentes castigos, acciones eróticas, antojos, lo que tú quieras poner. Y cada quien tiene que poner 10 o 5 de cada uno de estos tipos, los mezclas y empieza la diversión. Desnudos o vestidos con ropa sexy o lencería. Va tomando cada quien un papel de esta cajita de los deseos y tiene que realizar lo que ahí se dice. Si lo haces, pues bueno, deseo cumplido. Si no lo haces, entonces tendrás que tomar un papelito de la cajita del castigo y entonces tendrás que cumplir este castigo. Todo será sorpresa porque no sabes qué te vaya a tocar en esos papelitos y debes de acuerdo, lo que sí es importante, cada uno de estos tiene que ser actos sexys, algo que sea seguro, que sea consensuado, que tú sepas que a tu pareja le gusta, nada de cosas así que te vayas a aprovechar de que, ah, es que regularmente no lo quiere hacer, entonces ahora se lo voy a poner en la cajita. No. O sea, cosas que de alguna manera puedan ser placenteras para los dos y ya sea que salga en el deseo o salga en el castigo, seguramente será un motivo de placer y de buenas y deliciosas sensaciones entre los dos. Esta, por supuesto, te va a ir marcando quién va ganando. Y bueno, en este juego la verdad es que más que ganar, ambos ganan la sensación y el placer de estar compartiendo en pareja. Entonces este es un juego que sin lugar a dudas va a ser divertido y que bueno, van a tener las ideas de ahí. Porque luego de repente cuando estás jugando algo así, que de repente te toca castigar, es como, ay, ¿qué se me ocurre? ¿Qué le pido? ¿Qué hago? Bueno, tienes toda la semana, es más, todo el mes para ir construyendo estos papelitos, para juntarlos en cada una, la caja de los deseos, la caja de los castigos y que empiece la diversión. Cada quien pone un poquito en la de deseos, un poquito en la de los castigos y así se asegurarán que los deseos y, por supuesto, los castigos divertidos y sexys de los dos también se cumplan. Ha sido un placer estar contigo en este programa. Te invitamos a que aproveches que estamos celebrando. Esta es una celebración de vida. El Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral sigue otorgando estas becas donde, si a ti te interesa trabajar por tu bienestar emocional, recuerda marcar 681-1993. Más de 5 psicólogas a tu servicio, terapia
Sesiones de psicoterapia a 200 pesos. Llámanos 681-1993. Danos de alta en Facebook. Búscanos en youtube.com/RobertaMedina. Porque recuerda que tenemos una cita para compartir el placer y el conocimiento. Aquí en Sexo con Roberta. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta pronto.